everything's about. And when anybody doubts her or sings songs. Recomiendo, estamos aquí en el Club Marina de Santa Fe y en este caso junto con la concejala que tiene el Partido Justicialista de aquí de la ciudad de Santa Fe, con Jorgelina Mudelén. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por el programa, ¿eh? No, gracias. Manteniendo el distanciamiento, digo. ¿Cómo? Sí, por eso me saqué el barbijo. Sí, 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 más para hacer la entrevista, después te lo pones de nuevo. Eso. Es más, en el clip de imágenes se veía con el barbijo puesto. ¿Cómo viene, digo, la actividad legislativa? Hace un par de días presentaste el proyecto que tiene que ver con la movilidad en la ciudad de Santa Fe, con, digo, darle más preponderancia a la utilización, por ejemplo, de la bicicleta y dejar un poco lo que son los medios de transporte como el colectivo urbano. Bueno, sí, en la última sesión tuvimos la celebración de aprobar un proyecto que presentamos donde pedíamos que se cree una biciestación frente a la cancha de Colón, donde va a funcionar el Distrito Municipal Suroeste. Consideramos que es necesario que se impulsen medidas para una movilidad sustentable. También en este contexto de pandemia, la utilización de la bicicleta es un medio aconsejado, no así el transporte público, justamente para evitar el contacto con otras personas. Hay muchas personas que obviamente siguen utilizando el transporte público porque tienen que ir a trabajar y es una necesidad. Y por eso también hemos presentado pedidos de informe para garantizar que en el transporte público se garantizan los protocolos de higiene y distanciamiento, el control por parte del municipio. Con respecto a la movilidad sustentable, también presentamos proyectos para que se generen bicis estaciones en los distritos municipales de toda la ciudad, para que el programa se extienda hacia el norte y no quede solo en bulevar. Creo que es una herramienta necesaria por parte del Estado generar y sostener el programa de Subite a la Bici, que es de la gestión municipal anterior, pero que ha estado bueno y que las cosas buenas hay que sostenerlas, mantenerlas y mejorarlas. Y en ese sentido presentamos propuestas para que se genere, para que se amplíe en la ciudad de Santa Fe el programa Subite a la Bici, generando bicis estaciones en los distritos municipales del norte, sobre todo, para que muchas personas puedan trasladarse a su lugar de trabajo y a las distintas actividades con la bicicleta si no cuentan con una bici propia. ¿Qué opinión tenés de este proyecto que hay de Ciudad 30? Hablando de la bicicleta, de la movilidad. Estoy de acuerdo, de hecho, todos los proyectos que hemos presentado de movilidad sustentable fueron tomados por parte del municipio para sumarlos a Ciudad 30. Tiene un poco que ver con esto, de dejar de lado los transportes convencionales, desplazar un poco el auto y democratizar el espacio público para que peatones y ciclistas puedan desplazarse en la ciudad. Las distancias que se manejan en la ciudad de Santa Fe están buenas para hacerlas en bicicleta, por ahí no está garantizada la infraestructura necesaria, por eso es necesario seguir presentando propuestas y que el Ejecutivo las tome para garantizar que haya ciclovías y bicisendas en toda la ciudad de Santa Fe y el desplazamiento sea seguro para los ciclistas y para los peatones. Hablando recién, nombrabas la palabra del Ejecutivo. ¿Qué evaluación haces vos como concejala, digo, del rol del intendente, digo, en comandando lo que es estos 14 días de volver, de retroceder lo que es las fases, digo, y del trabajo que se hace en la ciudad de Santa Fe? Digo, vos como una representante también y una de las personas más llegadas también al gobierno provincial, digo, siendo un nexo ahí entre en lo que es la ciudad de Santa Fe. Bueno, la verdad que como todos saben, hemos retrocedido con respecto a las restricciones en el sentido de que por un periodo de 14 días se han vuelto a tomar medidas de restricción para disminuir la circulación de las personas, para justamente no colapsar el sistema de salud. En ese sentido, y durante el periodo previo a estos 14 días, también hemos presentado muchas iniciativas y pedidos de informes para saber de qué manera el municipio está controlando el cumplimiento de los protocolos y garantizando que la gente pueda acceder al espacio público tomando todos los recaudos necesarios para evitar los contagios. No hemos tenido respuesta, esa es la realidad, los pedidos de informes que hemos presentado todavía no han tenido respuesta. También solicitamos que se reúna el Comité de Gestión Municipal de Riesgo. No se reúne hace más de 3 meses y bueno, y el contexto en la ciudad ha cambiado, la cantidad de casos por días han aumentado y bueno, estas medidas se han tomado entendiendo que se está dando una duplicación de casos cada 7 días y hoy no tenemos otra vacuna más que la distancia social y para eso hay que reducir la circulación de la gente en la vía pública. Creo que el municipio, de hecho, ahora está generando reuniones con los distintos rubros para ver qué medidas
van a tomar. Están discutiendo la medida que anunció Emilio Hatón sobre la apertura de los comercios en Aristóbulo, pero no la apertura de los comercios en la peatonal. Hay mucho descontento por eso. Entiendo que todos los niveles del Estado están trabajando mancomunadamente, porque la verdad que nadie elige este contexto, ningún gobierno elige esta pandemia, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal se siente cómodo con esta situación de tener que enviar recursos que no hay al sistema de salud y poniendo todos los esfuerzos ahí. Por eso es muy importante que la ciudadanía tenga responsabilidad social, entendiendo que el sistema de salud no tiene que colapsar. Y en ese sentido fueron tomadas todas las medidas de restricción y en su momento de aislamiento, después de distanciamiento. La gente está cansada, es una realidad. Yo también estoy cansada, creo que todos estamos cansados de esta situación. Imagínate, yo asumí en diciembre, Maxi, en marzo empezó la pandemia, o sea, desde que asumí estoy con la pandemia. Yo que camino, que vivo en la calle, o sea, que soy un talón con rueda, como me dice mi mamá, como me dicen mis amigos, y bueno. Y ahora estar guardado en el sentido de cuidar a la otra persona, de no contagiarlo, también me cuesta, porque yo quiero estar en la calle, quiero hablar con la gente, quiero estar recorriendo. Lo sigo haciendo, pero de una medida, o sea, de una forma obviamente más precavida. También hemos habilitado una oficina virtual para que la gente pueda seguir comunicándose con nosotros, para poder seguir hablando y presentando proyectos a partir de las iniciativas, de las inquietudes, también de los reclamos de los vecinos. Y como te dije anteriormente, nadie eligió esto. Yo creo que ni el gobierno municipal ni el gobierno provincial la están pasando bien con esta situación. Sí es real que cada nivel del Estado tiene que cumplir su función y su rol. El Ejecutivo Municipal es quien debe controlar y garantizar que los protocolos se cumplan en la ciudad de Santa Fe. Y en ese sentido, como te dije, hemos presentado iniciativas para controlar esa situación, porque consideramos que hoy, no es que lo consideramos, es la afirmación y es lo que sabemos, que hoy la única vacuna que tenemos es la distancia social y es la conducta social, la responsabilidad social de tomar los recaudos cuando nos desplazamos por la ciudad para evitar contagios, cuidándonos nosotros, cuidando al que tenemos al lado. Y en ese sentido hay que hacer mucho hincapié y muchas campañas de concientización y de educación desde los distintos niveles del Estado para que la gente acate las medidas y tome los recaudos necesarios. Es importante lo de la oficina virtual. ¿Cómo hace la gente para presentar el reclamo, la queja o la duda o el vecino que tiene sobre algún problema en el barrio? Bueno, yo puse a disposición mi teléfono, puse a disposición todas mis redes sociales. Hay una comunicación continua. Siempre que nos escriben a mis redes o nos invitan a recorrer el barrio, yo voy y lo recorro. Ahora, durante este periodo, eso lo paramos un poco justamente por este contexto, pero seguimos en diálogo. Bueno, de hecho, mi teléfono, lo puedo decir, 154-458-448. Ahí pueden escribir y presentar todos los reclamos, ideas, proyectos. Estamos en contacto permanente. Yo hago esto realmente, toda la vida milité. Siempre me involucré socialmente, a mí esto me encanta, me apasiona, me gusta estar en la calle hablando con la gente, entendiendo y viendo lo que le pasa, presentando proyectos, a eso me dedico y lo sigo haciendo en la medida que puedo con este contexto, pero bueno, pronto vamos a estar recorriendo nuevamente las calles de Santa Fe junto a los vecinos, ¿no? Lo sigo haciendo, pero obviamente claro, de una forma mucho más responsable. Más responsable y aislada, no puedo ir a recorrer con dos o tres vecinos, me pasan una dirección, me acerco al lugar, veo lo que me plantean, presento proyectos, le vamos encontrando la vuelta, nos vamos adaptando como se está adaptando todo el mundo a este contexto y que bueno, que esperemos que pronto pase, que llegue finalmente la vacuna que estamos esperando y que bueno, que podamos recuperar nuestra vida. Jora, recién lo comentabas, pero me gustaría que reflexión haces, digo, ¿te costó tanto llegar a la banca del Consejo Municipal? Digo, algo que hace muchos años venían luchando, militándolo, digo, luchando en el igual sentido. Están en el Consejo Municipal, digo, ocupando una banca. Digo, ¿cómo te toma bueno personal todo esto? Digo, el querer hacer, pero muchas veces no poder. Por la responsabilidad, por el querer cuidarse, digo, pero internamente, digo, porque eso tal vez es hasta una lucha, una misma lucha personal tuya, digo, ahí de morderte los labios por querer estar en otro lado, en un club, en un barrio. Y a mí me frustra un poco, te soy sincera. Aparte, siempre que nos juntamos con los compañeros, que nos juntábamos o que hablábamos con los compañeros, salía el tema. Sí, lo sé virtualmente, digo, en una charla. No, en la oficina, porque ahora, bueno, desde el lunes la oficina del Consejo también está un poco cerrada, o sea, que nos juntábamos con la gente con la que trabajo. Decíamos, ¿cómo puede ser? La vez que llegamos pasa esto. Y bueno, yo creo que todos lo piensan. Emilio Hatón lo debe pensar en el municipio, Omar Perotti en la provincia, Alberto en la presidencia. Todos los gobiernos de alguna manera están lamentando esta situación porque pensar que esto es algo que beneficia a los gobiernos es una locura.
una crisis económica profunda en un contexto de pandemia, la verdad que no es algo que sea bueno para nadie. A mí en lo personal hay días que estoy un poco más preocupada en el sentido de que digo, o sea, estoy más negativa, por decirlo de alguna manera, viste que hay días que uno está positivo, hay días que uno está negativo, es una realidad. Querés hacer algo y no podés. Es una realidad, o sea, hay días que uno dice, bueno, esto falta poco, voy a hacer, o sea, y hago Zoom y lo hago por virtualmente y la verdad que no es lo mismo. Pero bueno, como te dije, esto no lo eligió nadie, no hay un manual tampoco de qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Se va aprendiendo día a día. Bueno, tengo 32 años, la verdad nunca había vivido una pandemia. No sé vos, Maxi, si tampoco, en otro momento de tu vida viviste tengo una... Tengo 5 años más que vos, 37, bueno, pero tampoco, para viviste nada. Una pandemia, creo que esto es algo inédito para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y, bueno, también para los gobiernos. Y, bueno, como te dije, hay días que estoy negativa en el sentido que digo, ¿por qué me pasó esto? Y pienso que esto me pasa a mí. Claro. No, esto no me pasa a mí. Esto pasó, le pasó al mundo. Todo el mundo está en este contexto y bueno, y siempre hay que encontrar el lado positivo y la forma de poder adaptarnos para seguir trabajando y garantizarle a la gente el apoyo, la escucha constante, que es algo que yo siempre priorizo. Creo que es fundamental estar todo el tiempo hablando y escuchando a la gente, que es la que vive en el territorio, es la que tiene los problemas. Bueno, de hecho, el otro día, cuando fuimos a la inauguración del desagüe Espora, a la reactivación de la obra del desagüe Espora, una promesa eterna de los distintos niveles del Estado y que, bueno, que ahora se anunció la reactivación a partir del presupuesto nacional y, bueno, y de la gestión del gobierno provincial, y también participó Emilio de la convocatoria y del anuncio. Ese día se acercó una señora muy enojada a hablar con la clase política, por decirlo de alguna manera, que bueno, que hoy formo parte de esa clase política que por ahí antes la veía más lejana, a plantear situaciones y problemas que Omar pudo escuchar y que yo me quedé un poco más atrás escuchando, respetando el diálogo que ella tenía con el gobernador, que obviamente quería hablar con él y con Emilio, pero bueno, Emilio no, en ese momento se fue para otro lado, no estuvo ahí, pero Omar sí la escuchó y yo también. Esa misma tarde fui a la casa de la señora y esa misma tarde hicimos los reclamos necesarios para que le coloquen la luz, que era el reclamo que ella tenía por la inseguridad que estaba viviendo en la cuadra de su casa. Ese reclamo la señora lo venía haciendo hacía más de 3 años. Y yo le explicaba que hay funciones entre los distintos niveles del Estado, que el gobierno provincial tiene una función específica, que el gobierno municipal, que los concejales somos los que presentamos proyectos, somos lo que controlamos al Ejecutivo Municipal, pero no tenemos la decisión ejecutiva, o sea, no somos nosotros los que vamos y arreglamos la luz. Pero bueno, frente a esa situación, la verdad que el relato de esa señora me puso mal, porque la realidad que ella vive se replica en todos los barrios de la ciudad de Santa Fe. Ella era un testimonio de muchos testimonios, muchas personas se vieron identificadas frente a ese relato. Pero bueno, Omar la escuchó, le explicó que habíamos asumido en diciembre todos los reclamos que ella hizo. Yo tomé nota porque eran reclamos al municipio, la mayoría, más allá, bueno, de la situación de la pandemia, del parate económico, que eso, bueno, estamos todos de alguna manera perjudicados e involucrados en los distintos niveles del Estado. Y bueno, la verdad que en ese sentido ella quedó muy agradecida por haber vuelto a tener luz en su casa, que es algo tan básico, Maxi. Alumbrado, barrido y limpieza, la función es básica de un municipio. Hola, gracias por este minuto. No, gracias a vos. Siempre un gusto charlar con vos. Igualmente. Con Jorgelina Mudalel, concejala que tiene la ciudad de Santa Fe, del Partido Justicialista, charlando, hablando aquí en el Club Marina de Santa Fe. Lo recomiendo.